estamos en esta primera acción que corresponde a un plan de acciones que hemos organizado, que concita al pueblo a estar en la calle rechazando al gobierno corrupto de Martinelli, rechazando a la falsa oposición corrupta en el PRD, en el Arnulfo Fimo, en el Partido Popular, y resistiendo en la calle el alto costo de la vida, el alto costo de la electricidad, los recortes que se han anunciado de carácter social, rechazando el diálogo de yo con yo que todo el país conoce y llamando al pueblo a resistir y a luchar por la constituyente originaria autoconvocada con pleno poder. ¿Cuáles son las acciones más adelante que vienen? Porque no tardan en ningún cambio. El día 4 hemos acordado un foro que vamos a realizar en la Universidad Frenadeso. También hemos acordado acompañar las movilizaciones y la asamblea de los educadores el día de mañana 28. Hemos acordado solidarizarnos con los institutores. Hemos acordado solidarizarnos con los trabajadores de la Caja del Seguro Social y los del IDAN. Y así sucesivamente, pues las acciones se van a estar realizando tal cual lo acordado en el encuentro de dirigentes del día de ayer. ¿Qué llamaron antes la otra? A las organizaciones del pueblo y al pueblo no dejarse confundir. Hay un diálogo de yo con yo, de los partidos corruptos de oposición con el gobierno corrupto y su partido de Martinelli. Así que debemos estar claros de que ahí no está nuestra salvación y el pueblo tiene que jugar el papel que le corresponde en medio de los problemas que tenemos. Demostración de la capacidad que tiene el movimiento popular de salir a la calle a protestar, a decir su consigna, a defender sus derechos en la calle. No así la falsa oposición que incluso ha estado robando el nombre del Frente Amplio por la Democracia, el único y auténtico que lucha en la calle con los obreros, campesinos, comunitarios. Aquí estamos. También trabajadores profesionales y manuales del sector salud, educadores que están aquí presentes. De manera que vamos a seguir como se determinó ayer en el Encuentro Nacional de Dirigentes, una serie de acciones que deben llevar a fortalecer el movimiento popular en miras a derogar las leyes antipopulares y antidemocráticas de este gobierno y los gobiernos pasados. Nosotros, ANFAP declara que va a participar en todas las acciones que haya convocado Frenadeso. Nosotros somos parte del movimiento del sector popular y de la clase trabajadora y hoy es la primera actividad. Ya reunimos a nuestra Junta Directiva, a nuestro Consejo Delegado y aprobaron y ratificaron participar en todas las acciones que está llevando a cabo Frenadeso para ponerle un alto a las políticas irresponsables y criminales del actual gobierno. Que hay en el territorio que ya poco a poco ha ido cayendo en manos de empresas transnacionales hidroeléctricas como la ES, empresas hidroeléctricas como Genisa S.A. de capital hondureño, y ahí la intención de otorgar concesiones, de privatizar las playas, los recursos hídricos a través de las nuevas legislaciones que fueron pactadas este año con dirigentes indígenas, ha llegado a los partidos burgueses tradicionales. Bueno, primero me queda decirle a los profesores a nivel nacional y a la sociedad civil que la ministra de Educación siempre ha tratado de desmovilizar a los educadores, mandándole una invitación para reabertura de las mesas de diálogo. Nosotros creemos que esa es una manera de controlar, de nuevamente decirle no a las organizaciones populares
y nosotros creemos que la lucha se hace en las calles. Por lo menos hoy hay muestra de un grupo de profesores del SUNTRA, de ANFAP y otras organizaciones, donde nos oponemos a la Sala Quinta, donde nos oponemos al alto costo de la vida, donde nos oponemos a la venta de la tierra, donde nos oponemos a un sinnúmero de cosas que están dando, que se están dando en el país, como la cuota del seguro social que va a subir, igual la venta de la electricidad, el costo de la electricidad va a subir. Y realmente tenemos que estar alerta e invitamos a todos a que mantenga su lucha en la calle, porque realmente es la forma de concienciar y despertar a un pueblo que pareciera que está dormido, pero que dentro de sí lleva una inquietud de mantenerse en la lucha. El gobierno es corrupto. También la oposición. El gobierno es corrupto. También la oposición. Porque esta lucha no es de uno. Porque esta lucha no es de uno. Porque esta lucha no es de uno. Panameño, no te calles, que la lucha está en las calles. Panameño, no te calles.